Daniel Artana es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, y además es una persona que de cuentas públicas sabe un paquete. Daniel Artana, ¿cuál es tu visión de esta cuestión de los excesos de gasto presupuestario, del déficit fiscal desmadrado, etcétera? Bueno, esto de que se amplíe el presupuesto para convalidar gastos de más ha venido pasando, yo diría, sin temor a equivocarme, en todos los años desde que el kirchnerismo está, por lo menos hace 10. Lo relevante me parece mirar el impacto final sobre las cuentas públicas, y lo que uno tiene es que el déficit fiscal este año viene a nivel nacional empeorando fuerte. Cuando uno descuenta los aportes que hace el Banco Central, que yo creo que es la forma correcta de hacer las cuentas, el déficit fiscal se duplicó. Estoy tratando de buscar mientras hablamos el número exacto para no confundirme, pero fue, si uno saca al Banco Central, el resultado contando intereses, que el año pasado, en el primer semestre del año, fue 67 mil millones de déficit, este año fue 134 mil. Eso en porcentaje del PBI, pasaste de 3.3 a 5.4, y lo peor es que la tendencia para lo que resta del año seguramente va a complicar. Es decir, nosotros estamos proyectando un déficit para este año de alrededor de 6.5, porque por más que la recaudación ha dado un poquito mejor, el gasto sigue creciendo bastante por encima de la inflación real. ¿Y cómo se financia eso? ¿Todo es emisión pura? Bueno, en parte lo han financiado con emisión, algo con reservas del Banco Central, y la novedad para este año ha sido un uso creciente, directa o indirectamente, de la capacidad prestable del sistema financiero. Es decir, para que la gente entienda, los bancos reciben depósitos, con eso le pueden prestar al sector privado o al sector público. Parte le prestan al sector público directamente. Y casi nada al sector privado. Bueno, cada vez menos al sector privado. Excepto los de tarjeta de crédito, que eso sí ha crecido mucho. Pero básicamente la forma en que lo hacen es que el Banco Central emite mucho y después absorbe parte de esa liquidez a través de letras del Tesoro, en alguna medida. Que es déficit cuasi fiscal. Es como que los depositantes financiaron al gobierno a través del Banco Central. Claro, es déficit cuasi fiscal. Bueno, eso vendrá después. Eso vendrá después. El tema que no es menor, porque vos fijate, por ejemplo, que una de las cosas que ha descarrilado las cuentas públicas de Brasil, que ya venían bastante mal, las terminó de descarrilar, es el déficit cuasi fiscal. En ese caso, por vender seguros de cambio en un país que devaluó un montón. Argentina, el Banco Central Argentino está haciendo eso también acá. Así que tenemos varias fuentes de posibles déficits cuasi fiscales. Uno son los intereses que pagan por las letras, Lebac y Novac. Y otro es que si el gobierno que viene tiene que hacer alguna corrección del tipo de cambio, el Banco Central va a tener una pérdida importante. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Sí. Cuando uno ve cómo se desliza el real y el peso, la distancia a la que queda el real y con la importancia del comercio con Brasil, uno comienza a hacer cuentas y ninguna de las cuentas cierran para el Banco Central, que ya tiene dificultades para explicar cómo no está en quiebra, ¿no? Sí, la posición de reserva del Banco Central de fin de año que va a heredar la nueva administración va a ser muy frágil, ¿no? Porque hay vencimientos importantes y han venido sosteniendo lo que publican todos los días de reserva, endeudándose con los chinos, en parte aprovechando que por la decisión de Griesa no podés pagar a los que entraron al canje. Es decir, cuando vos depurás de todo eso, han perdido muchas reservas. Todavía tienen, no es que no hay más, pero digamos que ahora están los vencimientos del Boden 15 y del Provincia 15, que queda una parte por pagar. Es decir, ahora en octubre se te va a ir una parte importante de las reservas. Claro. ¿Qué ibas a preguntar? No, lo que voy a decir es, Daniel Artana, Claudio Cerruti, acaba de ser elegido presidente de la Nación en esta elección. Claudio. Gracias. Yo te voté. Gracias, y le acabo de informar que usted es el nuevo ministro de Economía. Esa es una venganza cruel. No te voté, ya me fui. Daniel, en serio, ahora hablando operativamente, sos nombrado ministro de Economía por quien sea, entraste al ministerio, ¿qué empezás a mirar? ¿Cuáles serían tus 3 o 4 prioridades? No digo que medidas tomarías, que 3 o 4 prioridades. ¿Cómo dividirías a tu equipo de trabajo? ¿Cuáles serían las áreas y focos? Yo te voy a decir un poco lo que yo creo que va a tener que hacer el nuevo ministro de Economía, ¿no? Que después se verá si comparten esto o no. Primero, vos tenés una tarea por reducir la ineficiencia que hay de gasto, que es notorio. Argentina gasta un montón de plata y no se resuelven muchos problemas de lo que a la gente le importa. O sea, se resuelven algunos, pero no otros. Entonces hay mucha tela para cortar. Y eso requiere una tarea
muy cuidadosa de mirar qué partidas de gasto se justifiquen y cuáles no. Obviamente después habrá que hacer una al Congreso para validar algunos cambios, pero vos tenés un derroche importante. Esta Argentina gasta un montón de plata. Después vas a tener que pensar cómo vas a mejorar las cuentas a través de reducción de subsidios. Yo creo que eso es medio inevitable para, y creo que ambos o los tres candidatos tienen en la cabeza algo de eso, por lo menos sus equipos económicos, ¿no? Lo dicen ahí medio escondido, pero lo dicen. Así que yo creo que por ahí podés tratar de mostrar un panorama fiscal que muestre un cambio de tendencia claro respecto a lo que hemos tenido. No se va a poder resolver los desaguisados y las malas decisiones del kirchnerismo de una década larga en un año, pero por lo menos podés mostrar que vas camino a manejar las cuentas públicas con la austeridad que debió haber sido siempre y no con estas decisiones de gastar. ¿Sabés lo que veo, Daniel? ¿No es cierto? ¿Sabés lo que veo? El problema es si la sociedad argentina está preparada para eso, porque yo creo que la gastomanía que tiene el gobierno en alguna medida es defendida por buena parte de la sociedad argentina, ¿no? Daniel, ninguno de los tres presidenciables con posibilidades se ha caracterizado por, en el ejercicio de su cargo, uno gobernador de la provincia de Buenos Aires, el otro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el otro ex alcalde de Tigre, por ejercer el recorte de gasto público. De este gobierno. Jefe de gabinete y además titular de ANSES. Está bien. Ni siquiera Macri se ha caracterizado. Claro. Se ha caracterizado por el tema del recorte del gasto público. Bueno, pero ahí viene el problema. Era un momento que vos tenías vacas gordas. No tienen expertise en esto. Y es cierto que cuando las vacas se volvieron más flacas, lo que hicieron fue subir impuestos. Eso es verdad. Ahora, no tenés mucho espacio para repetir eso a nivel nacional. Hoy ya tenés una presión tributaria que está complicando la vida del sector privado hace mucho tiempo. La gente, ya esto estoy hablando de empresas, la gente a nivel de personas se queja del impuesto a las ganancias, se queja de un montón de cosas que te muestran que hay un límite. O sea, yo creo que acá tenemos... yo digo una cosa, ¿cuánto gasto quiere la sociedad argentina? Porque vos a la sociedad argentina le decís, ¿querés más gasto en lo que sea? Te va a decir que sí. Ahora vos le decís, ¿pero vos querés pagar el impuesto a las ganancias que estás pagando porque no te ajustaron la escala? Todos te dicen que no. Entonces, ¿querés el gasto o no querés el gasto? No, yo digo, me da la sensación de que si va a la gente le hace la pregunta completa como se la hace en otros países, no estoy tan seguro de que esté a favor de gasto indiscriminado. No, pero ahí comenzás que se recorta, ¿no? Bueno, está bien, ¿qué te van a decir la gente? La gente va a decir, saca los ñoquis, saca los sobreprecios de la obra pública, saca el gasto ineficiente. Ahora, detrás de todo eso, hay un privado que se está llevando la plata. El ñoqui también es un tipo que se lleva la plata. ¿Entendés? Entonces vos cada vez que vas a recortar cualquier gasto, vas a tener resistencia. Porque el ñoqui, el tipo contratista que hoy le vende más caro al Estado de lo que debería, y no le va a gustar que le cortes ese currito. Entonces, no es fácil, aun cuando corta el gasto superfluo. Obviamente que lo que hay que cortar es el gasto este que es inútil, no el gasto que es útil. Nadie está hablando de cortar programas sociales que hoy en la Argentina son más necesarios que nunca, a la luz de cosas que uno ve todos los días en los medios, ¿no es cierto? Entonces, el arte del ministro de Economía, del nuevo presidente, del Congreso, si querés, es que vos puedas ordenar esto de la forma de reducir el gasto ineficiente. Ahora, eso es lo que quieren hacer los políticos argentinos, porque no nos focalicemos en los tres presidenciables. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Tenemos un problema. Hoy había una nota muy interesante en el Wall Street Journal que reproduce La Nación, hablando de el problema que es parte del problema que tiene Brasil. El Estado, o parte del Estado, es un botín de guerra que se lo reparten los distintos partidos políticos que conforman la alianza de gobierno. Entonces nadie quiere ceder. Entonces por eso le cuesta al ministro Leber ordenar la caja, además de la recesión que le bajó los ingresos y toda la historia. Entonces, ¿nosotros podemos anticiparnos o vamos a repetir los problemas de Brasil? ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Lo que yo veo es que, olvidémonos presidenciables, todos los políticos que están previstos para el futuro ya estuvieron en la agenda de los últimos años. Y yo no sé, pero ninguno hizo de la defensa... Eso yo creo que es un sesgo que tienen los políticos en buena parte de los países del mundo. La pregunta está en que vos tenés controles institucionales de la sociedad civil que impiden que los tipos se lo gasten de la forma que se lo gastan acá. Entonces vos tenés procesos de compras públicas, tenés procesos de nombramiento de empleados públicos. Brasil, por ejemplo, que no es, por lo que decíamos antes, el ejemplo en materia fiscal... Tienen su ley de responsabilidad fiscal, no te permite que nombren empleados públicos en el año de la elección, justamente para no ocurra lo que va a pasar acá, que te están nombrando un montón de empleados públicos
que los va a terminar pagando la próxima administración y que no se los puede sacar porque hay una cuestión de estabilidad. Entonces, vos tenés que... ¿Cómo haces para evitar esa tentación del político de gastarse la plata de cualquier cosa porque es la plata de otro? Bueno, tenés controles. Lo que hay que ver es cómo uno pone esos controles y cómo vamos revisando la cosa para tratar de tener finanzas públicas más saludables. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen los políticos cuando vos o yo o cualquiera habla de esto? Ahí vienen los del ajuste. Tratan de etiquetarte para evitar que la cosa... va a ser inevitable eso. Porque la alternativa, ¿cuál es? ¿Más inflación o más impuestos? ¿Vos te parece que hay espacio ahí? No. Entonces yo digo, son hijos del rigor. ¿Qué crees que te diga? Claro, pero ¿sabes cuál es el rigor, Daniel? La restricción de que se acabó la época de las vacas gordas, van a tener que ordenar los números. Claro, pero uno imagina que este es un presidente como de la, que va a salir como de la Rúa, ante un modelo agotado, pero que nadie se anima a darse cuenta de que está agotado. Bueno, pero acá, a ver, primero estás en una situación mejor porque antes tenías el cepo de la convertibilidad que te generaba una cantidad de rigideces adicionales, ¿okay? Hoy, en teoría, podés flotar el tipo de cambio y si tenés atraso cambiario, arreglarlo en una forma menos indolora que a través de una deflación adentro de la convertibilidad, ¿está bien? Después, si esto se puede hacer o no en la Argentina, es otra historia, ¿no? Pero bueno, pero en principio estás un poco mejor. Y segundo... yo te puedo decir esto como que vos me digas, a mí, bueno, no se va a poder. Y, bueno, muy bien, subirá la inflación, subirán los impuestos. En algún momento vas a tener que corregir. Entonces yo digo, esto Argentina ha corregido un montón de veces a los golpes. Y a un montón de veces intento ordenar esa corrección. No es que siempre tiene que ser a los golpes. En algún momento la cosa no da para más. Y bueno, aunque no le guste, el presidente, el Congreso tienen que dar vuelta y hacer las correcciones necesarias. El 10 de diciembre te volvemos a llamar. El 10, no, el 11. El 11, eso. El 10 voy a estar felicitando a Chiarutini. No, claro, el 11, cuando estés jurando. Gracias, Chiarutini. Un abrazo. Un abrazo.